que va a terminarse de elaborar mañana, y es a lo que se refería recién el gobernador cuando dijo que el jefe de la de cada una de las actividades. Los comercios van a tener que registrarse, van a tener que registrar su delivery, el vehículo y la persona, ¿no?, que va a realizar el servicio. Se le van a pedir, digamos, todos los resguardos para la seguridad y la protección personal del trabajador, y seguramente muchos comerciantes no están preparados para esto, pero creo que en este tiempo todos han venido replanteando, reorganizándose y tomando las previsiones para poder comenzar a trabajar en este escenario, ¿no? Es la única forma que tenemos por ahora de comenzar a hacer girar la rueda, de que la actividad empiece a funcionar. No hay otra manera. Así que seguramente va a ser más complicado para algunos que para otros, pero bueno, de a poco nos iremos acomodando y cada uno tendrá que ir tomando todas las previsiones para poder cumplir con todos los requisitos y poder empezar a trabajar dentro de la reglamentación, dentro de la normativa. Es muy importante que todos entendamos y cumplamos bien, al pie de la letra, después, cada una de las previsiones de los protocolos, porque son las medidas que nos garantizan la seguridad y que reducen el margen de que tengamos que volver atrás. Porque como lo dijo el gobernador, y como lo dijo también el presidente ayer, si vemos que la cosa no funciona, vamos a tener que volver atrás. Entonces, creo que nadie quiere eso, así que tendremos que ser muy cuidadosos. Por supuesto, vamos a controlar.